¿Qué tal? Gracias por ese corazón. ¿Cómo les va, amigos? Reanudamos nuestras publicaciones luego de las vacaciones de Semana Santa en México y en varias partes del mundo, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes la publicación de Ecos Rock del 19 de marzo pasado, que como ustedes vieron, el impreso de Cirrus Minor, dedicado en esta ocasión a Blind Faith, sale en el impreso de la Jiribilla precisamente el domingo 20 de marzo. Pero como ustedes saben, pues Ecos Rock no está constituido únicamente por la columna Cirrus Minor, sino por una serie de aportaciones de chavos, de gente joven. Yo soy el veterano y el organizador, el creador, el administrador de la página. Y los jóvenes pues aportan mucho, con mucho talento. Entonces, quiero transmitirles a ustedes cómo estuvo constituida la publicación precisamente de el sábado 19 de marzo, previo a las vacaciones. Y como pues mi esposa y yo nos fuimos a Guatemala, pues ya no fue posible transmitir. Quiero decirles a ustedes que también, yo creo que la semana que entra, voy a hacer un par de publicaciones especiales. De hecho, van a ser tres, ahorita les voy a decir por qué. Pero una de ellas es con motivo de que el 20 de marzo, precisamente, estuvimos en el conciertazo que ofreció Simple Red en el Auditorio Nacional de México, que estuvo de lujo. Y la otra edición va a ser compartir con ustedes toda una serie de fotografías que saqué en el Hard Rock de Guatemala, que como ustedes saben, bueno, pues el Hard Rock es un sitio que reúne a rockeros, y pues está muy bien el de Guatemala. Yo en realidad es el primer Hard Rock al que entro, no solamente a la tienda, sino al restaurante, y me quedé muy, muy gratamente sorprendido. Pero bueno, teniendo de fondo a la música de este grupo efímero Blind Faith, La Fe Ciega, vamos entonces a darles a conocer a ustedes cómo está integrada la publicación de Ecos Rock, para que en el momento que ustedes tengan a bien hacerlo, entren a la página, ahorita se los voy a mostrar, para que con toda la calma del mundo, pues vean y escuchen y lean todo lo que está en mi página. Así es de que permítanme y ahorita doy clic. Bueno. Algo está pasando con el... Bueno, como es costumbre, arrancamos con un aperitivo musical que en esta ocasión es una rola sesentera de un afroamericano, Jackie Wilson, que se llama Chain Gang. Luego de esto viene una foto en blanco y negro que es producto de fotografía de Aleida Gatell y que nos transmite una gran paz, es un remanso. La siguiente aportación es una foto a color de un bello atardecer de mi tocayo por Eduardo, pero que se identifica como Pato Rascón, que está en segundo lugar de las publicaciones.
Luego viene un trabajo de macrofotografía excepcional, una toma fabulosa que yo los invito a que ustedes entren a la página de Eco Rock y lo vean con toda calma, de Kevin Ricardo. Aquí les despliego la página. No sé si yo veo mal o está saliendo mal el... Aquí, bueno, esta es la página, ahorita la vemos con más calma. Luego viene un excelente trabajo de Dennis McLeod con su técnica de stencil. Si la vez pasada nos apantalló con el piso en un dólar, el de ahora, que es en un billete viejo de 50 pesos, pues no es la excepción. Es un gran trabajo de stencil que hace este chavo y que, por cierto, pues hay que felicitarlo porque ya en la ciudad de Tlacotalpan hay murales que tienen su obra. Después de esto viene la parte musical con un video de Teddy García, que desde Francia nos comparte su video Nothing Changed. Luego sigue nuestra amiga canadiense con sus rolas tenebrosas, Karen Stever, con esta rola que se llama Funeral Mute, que yo les sugiero, les recomiendo que la vean. Luego viene, y esta es una edición especial que yo creo que haremos mañana, el primer trabajo de Daniel Suárez, que se une al grupo de Eco Rock para escribir acerca de lo que nos apasiona a todos nosotros, que es el rock, y su ópera prima la dedica a The Cure. Su texto empieza con una frase que dice: a quien le haya dolido la vida en cualquier etapa de existencia, que tire la primera lágrima y ensombrezca su mirada. Ya veremos con calma el día de mañana esta publicación. Y bueno, cierra entonces mi columna Cirrus Minor, dedicada a Blind Faith, que me voy a permitir comentar con ustedes. Y Dios dijo: tenme fe si haga. Fíjense que cuando uno tiene una columna periodística o pues un foro en el cual pueda comunicarse, interactuar con la gente, lo más conveniente es que uno sea responsable, ¿verdad? Y para que tú seas responsable, pues necesitas nutrirte de muchas cosas. Y una de las cosas que nutre a mi carrera periodística, pues es la investigación. Así es de que este proyecto de Cirrus Minor, que ya es una realidad y que ha crecido afortunadamente con el pasar de los días, cada vez que sale una edición, pues rebasamos en conjunto más de 1,000 a 1,500 personas alcanzadas en conjunto por las publicaciones que ustedes ya les mostré hace un momento. Entonces, pues, quiere decir que vamos bien, ¿verdad? Fíjense que uno de los más grandes grupos de rock de todos los tiempos fue un trío que se llamó Cream, o sea, la crema, porque sus integrantes, que fueron Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker, los cuales, por cierto, son originarios de Londres, pues estaban considerados como la crema del rock. Es decir, pues estaban considerados como de los mejores músicos del rock de los años 60-70. Sin embargo, estas cualidades de virtuosos de la música los hicieron tener una serie de penurias que dieron al traste con su música, de tal suerte que al poco tiempo de haberse integrado, desaparecieron como grupo. Uno de ellos, que es el guitarrista Eric Clapton, a quien mucha gente le decía adiós por su forma de tocarle la lira, pensó en formar un nuevo grupo al término de la era Cream. Así que Blind Faith, o La Fe Ciega, surgió después de Cream, y es una banda que de arranque fue catalogada como un supergrupo.
¿Por qué? Porque de hecho sus integrantes pues prácticamente ya estaban consagrados como músicos del rock. Pero otra cosa que caracterizó a Blind Faith es que, sin saberlo, también establecieron una de las características más comunes de los supergrupos integrados por intérpretes destacados pero con egos fuertes. O sea, su personalidad era bastante, bastante fuerte. Y por lo mismo, más temprano que tarde, caen en conflictos internos. Si ustedes me siguieron, me vieron la semana pasada que hablamos de Malo, la banda Malo, comentamos que por causas que solo los integrantes de una banda conocen, por alguna razón hay grupos que no pueden superar el logro alcanzado con su álbum debut, pero siguen tocando a lo largo del tiempo, aunque muchos de sus integrantes, inclusive pues prácticamente todos, desaparecen. Pero pues resulta ser que Blind Faith cayó en esta situación de conflicto y lo que sucedió fue que desapareció el grupo. Y pues ellos hacen solamente un álbum, que es este que les estoy mostrando. Un álbum que, por cierto, pues cuando salió a la luz pública fue controversial por... Esta es la parte interna del disco, que tiene fotos de los integrantes y las letras de las rolas. Entonces, fue catalogada, como les digo, como controversial por la chava que aparece ahí, que ahorita les voy a decir de quién se trata. Y es que sucede que la sociedad moralina o de doble moral gringa de los años 60 hizo que la citada portada fuera cambiada en los Estados Unidos por una portada común y corriente, que de hecho es la parte interna donde están las fotos del grupo. Y pues de esta forma, la verdad de las cosas es que quien tenga el LP con la portada original, pues créame que tiene un LP de culto, ¿eh? Una portada que en realidad vale la pena conservar y no perder. Fíjense que en esto de la chica desnuda, pues yo cuando estaba escribiendo me acordé de que hay algunos mitos urbanos en cuanto a las chavas desnudas. Y uno de ellos es que en México, por aquella época, hubo un festival muy importante en Avándaro. Y en Avándaro, pues ¿qué creen? Que una chava se encueró ahí cuando estaba la gente bien prendida, hasta las chanclas. Y pues se encueró y pues todo el mundo quería saber quién era la chava encuerada de Avándaro. Porque pues así como esta chica de la portada del disco de Blind Faith, pues la encuerada de Avándaro salió con las chichis al aire. Que fue pues algo inusitado, ¿verdad? Y que por lo mismo la gente de doble moral de México de esa época, pues se horrorizó y dijo, ¿cómo es posible que esto salga? El caso es que también fue censurada. Y en cuanto a la portada de este álbum de Blind Faith, pues hay una serie de mitos. Uno de ellos, ¿quién es la chica? Y otro es, el avión que sostiene, ¿qué representa? Pues muchos dijeron que la chava era una hija del baterista, de Ginger Baker. Otros dijeron que el avión pues representaba un símbolo fálico. Y peor aún, que cómo era posible que una chava de 15 años de edad, que además pues decían que era la hija de Jengibre Panadero o Ginger Baker, pues que hubiera salido, ¿verdad? Ahora sí que con el torso desnudo. Una chava de mirada tierna, angelical, con unos ojazos azules, con unos senos güeros muy bonitos.
y que pues si vive, posiblemente hoy en día pues tenga como 62 años de edad. Pero fíjense que en una entrevista que le hicieron al creador de la foto, Bob Sidman, quien por cierto también Bob hizo trabajos fotográficos para Janis Joplin, para Grateful Dead, que ya hemos abordado aquí en esta página, develó el misterio. Resulta ser que se trataba de una chavita que por accidente encontró en el metro de londinenses. En esa entrevista Bob dijo: "La portada simboliza el logro de la creatividad humana y su expresión a través de la tecnología de una nave espacial. Ese fue lo que transmitía, simple y sencillamente". Entonces, la nave espacial sería el fruto del árbol del conocimiento y de la niña, el fruto del árbol de la vida. Entonces, pues Bob desmiente, ¿verdad?, los mitos que se habían mencionado en torno a la portada y nos dice qué fue el objetivo precisamente de esa foto. ¿Cómo encontró Bob a esta chava en el metro de Londres? Dice: "Cuando las puertas del metro se abrieron y ella se metió en el vagón, llevaba un uniforme escolar, falda a cuadros, chaqueta azul, calcetines blancos y los dibujos de bolígrafo en sus manos. Era como si el aire empezara a crujir con una carga electrostática. Ella era boyante y fresca como el aire de la mañana. Le dije que me gustaría que posara para una cubierta de la nueva banda de Eric Clapton. Todo el mundo en el coche se puso tenso, o sea, en el vagón del metro. Ella dijo: '¿Tengo que quitarme la ropa?' Mi respuesta fue que sí. Le di mi tarjeta y le rogué que me llamara. Tendría que pedir el consentimiento de sus padres. Algunos días después, nos dirigimos a su encuentro con los padres de la chica. Les dije mi historia. Los padres estuvieron de acuerdo. Y a esa foto yo le llamé Blind Faith. Y resulta ser que a Clapton le gustó ese nombre y con ese nombre bautizó a la banda". Bueno, resulta ser que este álbum homónimo de Blind Faith, pues es el único que ellos hicieron y está integrado por 6 rolas, algunas de larga duración, que son Had to Cry Today, que ya la escuchamos, Can't Find My Way Home, Well Alright, que también, Presence of the Lord, Sea of Joy y Do What You Like. Ahora bien, les dije inicialmente que este grupo estuvo fundado por Eric Clapton. Pero ¿quiénes acompañan a Eric Clapton en ese momento? Bueno, pues Eric Clapton, como ya sabemos, toca las guitarras y las voces. Steve Winwood toca el órgano Hammond, teclados, pianos, guitarra, bajo y voces. Dick Deck, el bajo, violín y voces. Y Ginger Baker, la batería y la percusión. Les decía yo que se trata de artistas prácticamente consagrados. Así es de que veamos una breve reseña de dónde surgen. Bueno, pues Steve Winwood estuvo en Traffic, que es un grupo sesentero muy importante, londinense también, y anteriormente en Spencer Davis Group. Es un gran tecladista y cantante con una voz un tanto cuanto agudo, como estamos escuchando, pero está considerado como un gran músico rockero que ha dado lustre a este género que tanto nos apasiona. Su carrera como solista también es importante. Tiene un LP que en lo particular a mí me gusta mucho y que se titula Ark of a Diver. Porque lo siguiente no me extendí en la columna mucho acerca de este gran músico, porque la portada de Ark of a Diver pues forma parte de las portadas que son el pretexto para escribir, o sea, portadas que tienen algo de especial, no únicamente la foto de los integrantes del grupo, del cantante o de la cantante. Bien, Eric Clapton tocó con The Yardbirds, con The Blues Breakers, con John Mayall y, como ya les dije, con Cream. Su carrera como solista también es muy importante y tampoco haré mucho hincapié en ella,
porque pues su álbum Laila entra también en los parámetros que ahorita estamos tratando en esta columna. Así es de que pues no nos extendemos mucho en Dios, ¿verdad? En Eric Clapton. Quizá el miembro menos reconocido de esta en verdad efímera banda, que solo cuenta además de un disco oficial, un video con su primer concierto, fue Rick Rec, que por cierto nació en Francia. Él tocó con un grupo que se llamó Family, pero también tiene trabajos con Traffic, ahí es donde conoce a Steve, con los Bee Gees, y pues tiene una interesante carrera como solista. Incluso hay una versión que dice que un par de canciones del álbum de Blind Faith no aparecieron nunca por disputas de disqueras. Entonces, la historia nos dice que Blind Faith empieza con una disquera y termina con otra. Y en los cortes que hicieron hay un par de canciones de Rick que iban a salir, pero por las disputas de las disqueras, pues no salen. Y finalmente, pues hablemos de Jengibre Panadero o de Ginger Baker, porque su biografía, la verdad de las cosas, es muy interesante, por no decir que fascinante. Ginger Baker está en lugar 9 del top 10 de los 10 mejores bateristas de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Peter Edward Ginger Baker nace un 19 de agosto de 1939 en Lewisham, Londres, por lo que este año, si su salud se lo permite, y ahorita les voy a decir qué pasa con él, pues resulta ser que va a cumplir la edad de 77 años de edad. La forma de tocar de Baker atrajo la atención por su exuberancia, espectáculo y uso pionero de dos bombos en lugar de uno solo. Firmemente convencido de ser un baterista de jazz, se disgustaba cuando se referían a él como un baterista de rock. En un blog de un cuate de nombre Donato Fanzine, me encontré un estupendo trabajo acerca de Ginger, el cual es muy extenso y narra las aventuras en la vida de este singular baterista, mismas que plasma en un documental firmado por Jay Bulger que se llama Cuidado con el señor Baker. Yo aquí en la columna les pongo una liga para que vean una parte. Y resulta ser que este a su vez se basa en otro documental sobre un chiflado de pelo rojo que cruzaba el desierto del Sahara al volante de un Range Rover, y ese alucinado pelirrojo era Ginger Baker. Fíjense que Baker quedó huérfano de padre a la edad de 4 años, o sea, muy pequeño. Pero sucede que su padre, quien se dedicaba, era albañil, le deja a Ginger una carta. Pero en la carta da indicaciones de que la abra únicamente cuando él cumpla 14 años, no antes. De pequeño, Ginger se dedicaba a robar con sus amigos y robaban discos en las tiendas especializadas de discos de Londres. Y de ahí se supone que su afición a la batería surge de escuchar los discos que él robaba. Un buen día su madre descubre sus robos. Le pone una felpa que hace que Baker se aleje de la pandilla, pero sus cuates se lo surten a golpes constantemente por marica, y así le va a Ginger hasta que cumple su 14º aniversario. Y entonces abre la carta que su padre le escribió. La misiva versa diciendo: Querido hijo, aquí te dejo algún consejo sobre cómo creo que debes comportarte en la vida. Sé un hombre siempre, sé fuerte, utiliza tus puños, normalmente son tus mejores amigos, bla, 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 tu padre que te quiere. Así que un buen día el pelirrojo decide defenderse a puñetazos, ganándose el respeto, así el respeto de sus anteriores compinches. Esto hace que se forje un carácter duro, irascible de Ginger Baker, que forma parte de su personalidad y lo distingue más adelante como músico. Y precisamente esto origina grandes peleas, principalmente con Jack Bruce, que como ustedes saben fue el bajista de Cream, porque pues los dos tenían personalidades encontradas.
Entonces, pues a pesar de que eran excelentes músicos, pues había veces que no se soportaban y acababan a golpes. Y pues Eric Clapton estaba en medio de ellos, hasta que pues se cansan de esas disputas y el grupo Cream se disuelve. La vida de Baker es muy turbulenta. Se convierte en heroinómano, ebrio consumado, mujeriego, evasor de impuestos, pero también junto con Cream se convirtió en uno de los grandes influyentes de los grandes grupos que le sucedieron, entre ellos Pink Floyd, Black Sabbath, Led Zeppelin, Grateful Dead y Jimi Hendrix. A Baker le molestara que lo catalogara como músico de rock. Es más, en una entrevista que le hicieron y le insinuaron que él y Cream eran los padres del heavy metal, Ginger expresó: "De ser cierto, tendríamos que haberlo abortado". O sea, el heavy metal no le gustaba o no le gusta a Baker. La afición de Ginger hacia la heroína es un hecho que lo hace quimbarse. Resulta que era muy amigo de Hendrix y una noche de farra anda buscando a Jimmy por todo Londres para conseguir un viaje, pero no lo encuentra. Si encuentra droga, se pone un pasón de pronóstico reservado y en la mañana siguiente se entera de que esa misma noche Jimmy había fallecido. Pues Ginger se estremece, se cimbra, como les digo, y pone tierra de por medio y se va a vivir a África, a Lagos, Nigeria, en donde se convierte en productor de grupos. Pero sus intentos de rehabilitación fracasan, al igual que buena parte de su vida. Se vuelve una especie de judío errante, se va a Italia, a Los Ángeles, a Colorado, en fin, anda a salto de mata por problemas migratorios y financieros, hasta que regresa nuevamente a África, a Sudáfrica. En el documental que les comento hace un momento, hay un par de frases que dice una de ellas, por ejemplo, dice: "Los caballos nunca te decepcionan, tampoco los perros". Y bueno, pues prácticamente de esta manera termina la columna. Pero fíjense que hace como 3 semanas, más o menos, nos enteramos de una triste noticia, que es esta. El baterista inglés Ginger Baker ha cancelado todos sus próximos conciertos tras ser diagnosticado con serios problemas cardíacos. Ginger Baker declara: "Vi al doctor, estoy en un gran shock. No más conciertos para este batería. Todo está apagado. De todas las cosas, nunca me imaginé que fuera mi corazón". Esto fue lo que dijo Ginger Baker. Yo les pongo una liga con uno de los solos épicos de Ginger Baker para que ustedes la conozcan. Bien, amigos, amigas, pues de esta manera concluye nuestra edición del día de ahora. Yo espero que mañana podamos tener las condiciones para platicarles. Yo les pongo aquí la página de Ecos Rock. Los invito a que entren, vean con calma no solo lo que les estoy narrando el día de hoy, sino todo lo que se ha publicado en Ecos Rock desde hace más de un año. Me despido de ustedes deseándoles la mejor de las suertes y vamos a concluir con un pedacito de Do What You Like, que en la parte final tiene pues ese solo de batería de Ginger Baker. Muchas gracias, nos vemos pronto, sean felices, chao.